We have one of the highest inequality rates in the world, one of the highest segregation rates in the world. It's almost as if there are several countries within this same country. The richest live in Luxembourg and the poorest live in sub-Saharan Africa. Bueno, Chile es un país que ha crecido mucho en los últimos 20, 25 años, con un promedio anual de 5%. Eso lo sitúa entre los 20 países que más ha crecido en el mundo. Sin embargo, ese crecimiento no se ha traducido necesariamente en desarrollo, porque tenemos erosionados los sistemas de bienes públicos como la educación y la salud, no se entienden como un derecho. Ese tipo de crecimiento o ese tipo de desarrollo no es sustentable. Public education was dying, and it's been dying for the last 30 years, and it's been the starting point of a generation asking for changes. En 1980, en medio de una dictadura militar, el gobierno de Pinochet inició una gran reforma, no solo educacional, sino de todos los sectores de la economía y de la política social, orientada por el principio del neoliberalismo y también por la idea de disminuir el poder del Estado. En el caso de educación, la reforma consistió básicamente en introducir el mecanismo de voucher o subsidio a la demanda, es decir, las escuelas privadas pudieron acceder a recursos públicos a través de un subsidio a la demanda. Con la idea esta de que las escuelas, tanto privadas como públicas, compitieran entre ellas por captar las preferencias de las familias. Es decir, ahí es donde radica la noción de un mercado en educación. Las escuelas particulares subvencionadas, que reciben aportes del Estado, son las que empiezan a crecer, pero con un elemento importantísimo, que esas escuelas pueden seleccionar a los alumnos, pueden lucrar y a partir del año 1993 pueden cobrar aranceles o cuotas a los padres y apoderados. Lo que vimos como resultado de eso es un tremendo proceso de segregación escolar, en términos de que los más pobres se quedan en unas escuelas, los de clase media en otras y los más ricos en otras. En cuanto a la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, las mejores comparaciones que tenemos entre las escuelas públicas y las escuelas privadas en Chile muestran que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre las dos cuando uno las compara con atendiendo estudiantes similares. En un país desigual, los sistemas educativos podrían tener un rol importante de reducir esa desigualdad. Sin embargo, en Chile ocurre lo contrario, porque las escuelas públicas, en primer lugar, son escasas. En segundo lugar, son las que reciben a los alumnos que más apoyo necesitan, a los alumnos que están en mayor condición de vulnerabilidad. Eso genera que la desigualdad aumente. Tanto el Banco Mundial como la OECD han estudiado el sistema chileno y han dicho que es demasiado liberalizado, demasiado orientado al mercado. The main problem we have here in Chile is that we have privatized the state itself. We don't have like a place where we can understand ourselves collectively. And I think that is the main goal of public education. The student movement is a symptom of a society that wants a different system of an education. It's a symptom of a society that wants a different way of government. Las marchas por las calles están sucesivas, tan masivas. Y en esas marchas se habló de más de 50.000 y en algunas ocasiones alrededor de 100.000 estudiantes. Sería el movimiento de masas más persistente de la postdictadura. Nosotros creemos en la educación pública. Eso es un factor común dentro del movimiento estudiantil. Que la educación pública debe ser el centro y el pilar que sostiene una sociedad que busca igualdad de oportunidades y la equidad. To change the essence of the system. What is that? The conception of the education as a right. Tenemos un sistema, bueno, nuestra constitución política, esto puede parecer un absurdo, tenemos un sistema binominal que mantiene el Congreso empatado entre la Concertación y la derecha. Entonces, en ese empate no se logran
los quórum calificados para poder cambiar las bases del sistema educativo chileno. Entonces, eso produce más impotencia aún a la hora de tratar de alcanzar esos cambios. Si uno revisa al final el discurso y la preocupación más de fondo de los estudiantes, final es la idea de la desigualdad y la convicción de que no va a ser el mercado el que va a resolver el problema de la desigualdad educacional y que por tanto tiene que haber un Estado que se reponga como su propio compromiso, el compromiso con la igualdad en educación. Es muy importante que asuman la responsabilidad de llevar a cabo la lista. In the last 20 years, there was this feeling that nothing can be changed. We just can like administrate what was the legacy of the dictatorship. Now that's changing. We're convincing a large portion of society that has been behind the veil of over 30 years of public opinion managed by the very same sector that was in our country in the dictatorship. We're taking that veil away. We're saying there is a different way to lead our state. There's a different way to live as a society. Hoy en día los jóvenes consideran que en Chile debiera existir una educación gratis para todos, lo que sin duda a todos nos gustaría. Pero sé que no se puede. Sé que no podemos poner en riesgo la economía del país, el desarrollo del país. El Colegio Santa María es una escuela particular subvencionada. Nuestro colegio se encuentra inserto en una localidad donde generalmente, mayoritariamente, las familias son vulnerables, de un nivel socioeconómico bajo. ¿Por 3 días? Colegio Santa María cuenta con una matrícula de 378 alumnos, de los cuales alrededor de 220 estudian de forma gratuita. Son niños vulnerables. Conozcan nuestros logros, nuestros resultados, porque como escuela. Y en nuestros 11 años de vida, creo que dentro de la localidad hemos estado entre los 10 mejores colegios, 38 colegios. Sí, bueno, la verdad que los resultados no nos orgullecen. Y sabemos que la única forma de encantar a nuestros alumnos, a nuestros apoderados, a nuestros clientes, es logrando buenos resultados. Las escuelas particulares subvencionadas han demostrado que están liderando los índices en cuanto a calidad de educación. Estamos a la cabeza de la educación chilena. Por lo tanto, somos necesarias. Los jóvenes hoy día pues saben que es poco lo que arriesgan y mucho lo que pueden obtener. Uno cuando es padre, cuando hay familia, necesita más equilibrio, por lo tanto necesita seguridad. Sabemos que estos resultados y este crecimiento tiene que ser paulatino. A medida que el país crece, a medida que nuestra economía mejora, yo considero que en un futuro muy cercano niños de Chile van a poder tener y recibir una muy buena educación. When we analyze the issue of privatization, we have to remember that the big question is about power. Who decides what is taught in the classroom is at the end of the day a question of power. Education is the place where we can understand ourselves as equals. So now we are fighting for that conception, and that means changing the character of the state itself. Es justo y es necesario tener un sistema democrático que represente al país, porque si no se van a ir agrandando los resentimientos de la población y se va a ir agrandando esta brecha que existe entre el sistema político y la sociedad. Entonces, si no hacemos algo para cambiarlo, esto puede derivar en acciones mucho más radicales. Quizás no pase este año, quizás no pase el próximo, pero hay una generación que va a pasar a ser mayoritaria en un par de años más que quiere esos cambios. El problema no es solo de la educación, el problema es de la política. El problema son de las instituciones, es de la cultura. Y cuando queremos cambiar la educación, nos damos cuenta inmediatamente que hay que cambiar el sistema económico. Ese tipo de arquitectura, ese tipo de conformación de instituciones está llegando a un punto final. Los estudiantes, los trabajadores, las familias están diciendo no nos gusta seguir compitiendo, no nos gusta seguir viendo al vecino como enemigo, no nos gusta solo pensar en ganar dinero, sino que la vida es algo mucho más importante que eso.